escuela es una escuela agraria de alternancia y justo en este momento también tiene una nueva modalidad que es rural extendido y está inserta en lo que es el barrio de Pastoreo Rosario, o sea, zona aledaña Rosario, habrán visto cuando venía un kilómetro y medio más o menos de lo que es el centro de Rosario, departamento de Colonia, con una zona de influencia muy grande. Tenemos alumnos desde Quebracho, Fray Bentos, San José, Colonia, Montevideo, o sea, una zona de influencia muy grande. Somos una escuela agraria de alternancia, o sea que tenemos una semana los grupos A, la otra semana los grupos B, y a este año ha comenzado la nueva modalidad que es rural extendido, que están de lunes a viernes todos los días. La escuela nunca ha tenido tantas alumnas como en este año. La relación varones mujeres es muy distinta al pasado. En cuanto a los niveles de deserción y repetición, mantenemos algo que ha sido histórico en la escuela, que es bajísimo, es como un desafío además permanente mantener eso. Estamos hablando de 5%, 3%, son números que a nivel de país y de realidad educativa llaman la atención. Lo ayuda un poco a crecer, ¿no? Un poco más bien bastante, nos ayuda el tema de todo lo que aprenden, de la vida que tienen acá adentro, que un poco se empiezan a independizar. Como viene una semana sí y otra no, que tampoco no es una cosa que viste, vienen y se internan de golpe todo un mes acá adentro, están una semana acá, otra semana con vos. Y después está todo el tema de todo el conocimiento que se va llevando de acá, que van, que ordeñan, que cortan el pasto, que hacen esto, que hacen otro, que hacen un dulce, que hacen una conserva, que se pelean, que tienen problemas, que empiezan con las primeras novias, todo lo que es maduración, todo lo que es, lo van llevando de acá. Yo la expectativa que tengo para mi hijo es que por empezar, cuando llegue a grande, tenga la posibilidad de poder usar un poco más la cabeza y no el cuerpo, como me pasó a mí, me está pasando. Que es lo que yo le digo, ¿no? Que eso solamente un estudio te lo puede dar. Únicamente que te caiga una fortuna de. Pero si no, que es la principal expectativa que tengo para él. Sí, ser docente básico sobre todo en las escuelas agrarias es cumplir alrededor de 8 horas diarias o 40 horas semanales. Y dentro de esas 40 horas semanales tenemos 20 horas de docencia directa y 20 horas que se llaman de apoyo a la producción. Y mi área específica es el tambo, hace 31 años que trabajo acá en esta escuela. El perfil de ingreso de nuestros alumnos, tenemos dos tipos, uno del ciclo básico en alternancia, el tradicional que está acá desde el año 72, que es un alumno del medio rural, que vive en el medio rural con su familia, y está una semana en la escuela y una semana en la casa. Y después tenemos el otro alumno del ciclo básico rural extendido, que son alumnos del medio ciudadano o de pueblos, que no tienen explotación agropecuaria, pero que justamente usan la escuela agraria para adquirir conocimientos agrarios y algún día, si tienen la oportunidad, podrán llegar a ser productores rurales. Ser profesor de prácticas ganaderas, aquí en la escuela realizamos toda la parte práctica con animales, apoyando, vamos a decir,
a los chiquilines en la parte teórica que ellos aprenden. Y a su vez van adquiriendo conocimientos y prácticas para el manejo en animales, vamos a decir. Acá bueno, pueden ir ya sea tanto la facultad o a otras escuelas técnicas. Muchos alumnos de acá, por suerte, siguen estudiando. Y algunos sí, de acá con los conocimientos que salen, salen al campo laboral, ¿no? A trabajar. Decidí venir a la escuela agraria por una cuestión de viajes y eso. Y hace 3 años va a estar con este, que estoy haciendo. Mi hermano ya venía a esta escuela en realidad. Y bueno, la cuestión de viaje era porque me quedaba bastante lejos en realidad un centro educativo. Entonces, esto de la internancia está bueno porque una semana sí y una no, capaz que por ahí no complica tanto los viajes de ir todos los días a un liceo, ¿no? Acá el estudio es bastante parecido al liceo. En realidad tenemos todas las materias del liceo, más otras agrarias. Yo vengo de Punta de San Juan, queda más o menos 35 kilómetros por ahí, cerca de Cardona es. Y para venir a la escuela agraria nos manejamos con una amiga que primero nos trae mis padres y después a la vuelta nos llevan los padres de ella. Aprendo cosas nuevas, todos los días aprendemos cosas nuevas. Por ejemplo, yo ya tengo conocimientos del campo y cosas de esas tenemos, porque a lo que vivo en el campo y eso ya más o menos sabemos desde chiquita. Y acá es más o menos lo mismo, también el campo, la huerta, los chanchos, pollos, todo eso. Y cuando salga acá ahora el año que viene, tendría ganas de seguir en la escuela de lechería, seguir con una carrera del campo. Y después no sé bien todavía si iré a seguir algo veterinario, ingeniero o algo con respecto al campo. Yo de la escuela vengo en auto, vengo a la casa de la abuela el domingo de tarde y después me vengo en taxi hasta acá los lunes. Y yo vengo de Tararira, acá Colonia. Queda más o menos unos 20 kilómetros. Convivir acá en la escuela es muy lindo porque nos levantamos de mañana y viste, por ejemplo, preparamos un mate, ya vamos, tendemos la cama, cosa que por ejemplo a veces en las casas no hacemos, viste, y con los compañeros somos como una familia y ya vamos al salón, compartimos, viste, mates con los profesores, todo. Es muy distinto, digamos, porque vos vas con tu familia y sentís como una sensación que sabés que es tu familia, pero a la vez sabés que estás dejando atrás una semana o unos compañeros maravillosos. Entonces, siempre nos extrañamos mucho y todo. Y yo ya lo tengo decidido, voy a la lechería y después voy a ser ingeniero, ¿no? La verdad que yo no le veo nada negativo porque yo fui a una escuela rural y además vengo acá ahora, entonces no le veo la parte negativa. Me gusta mucho y está.